Hola, buenos días a todos los que siguen mis redes sociales. Hoy vine a grabar en esta humilde casa en este día 9 de febrero de este año 2022. Una familia humilde. Sí aprecian cómo viven ellos. Pensé que la única persona que vivía en malas condiciones pues era doña Jovita y doña Celsa, pero creo que no. Hay demasiadas personas que viven pues un poquito en la pobreza, por decirlo así, ¿verdad? Pues sí, aquí estamos en la casa de la señora Juanita Nila, que vive aquí en nuestra población de San Lorenzo Vista Hermosa. Ella llegó a mi casa a pedirme de favor, casi suplicarme que yo la apoyara en venir a grabarle o sacarle unas fotos, porque desgraciadamente su hijo tuvo un accidente y era el único que traía el sustento a su casa para que ellos comieran, como para ella, como para la esposa del muchacho que se llama Jacobo, y para sus niños. Pero desgraciadamente él tuvo un accidente y pues requiere de sus apoyos. Mi gente que sigue estas redes sociales, por favor, tengan la amabilidad de apoyar a esta persona en esta ocasión. Vamos a entrar en el cuarto donde él está. No sé, creo que no puede ni hablar por cómo se encuentra. Él es el señor Jacobo. Pues como lo mirarán, tuvo un accidente. Lo operaron ya, ¿verdad? Ajá, lo operaron. Y pues su rehabilitación creo que es un poco difícil. Y pues va a ser de muchos días para que se recupere. Él necesita apoyo económico para comprar las medicinas que le recetaron en el hospital. Y por eso, mi gente, apóyelo. Por favor, les pido que los apoyen. Aquí está su mamá. No sé si quiere decir unas palabras a la gente que lo llegue a ver este video. Quisiera yo que me den una ayudita por mi hijo que se fue a caer. Tranquila, Juanita, tranquila. Yo sé por lo que estás pasando. Ten fe en Dios, que tu hijo se va a componer y la gente te va a apoyar, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues creo que la señora no tiene más palabras que decir. Pues sí, yo en su lugar hiciera lo mismo. Me ponía a llorar. Hoy no quiero ni nombrar la palabra de mis hijos. Pues bueno, como mirarán, aquí hay unos niños que dependían del señor Jacobo, que son hijos de él. Falta uno, son tres. Que depende de él, traía el sustento a su casa, como les decía. Y desgraciadamente, la esposa del señor Jacobo tuvo una pérdida, se le murió la mamá. La esposa está lejos de aquí, de su esposo, para cuidarlo. Y pues bueno, muchas cosas que están pasando en esta familia. Y como les digo, pues bueno, muchos no espero que se burlen al mirar en el cuarto, pues dónde viven esta familia. No, espero y comprendan y se les conmueva el corazón de que los apoyen como han apoyado otras familias, especialmente que se recupere el señor. Es lo principal, que se recupere para que él siga trabajando y trayendo sustento a su familia, dinero pues para que tengan comida, como les digo. Pues bueno, el señor Jacobo, no sé si quiere hablar o... Pues no, pues sí. No aguanta hablar mucho. ¿No? ¿No? Sí, yo sé que estás mal de tu pecho, de tu mano, de tu cuello, me comentaste. Pues bueno, es lo único que les quería informar en este día. Esperemos su apoyo, mi gente que sigue. Otra vez vuelvo a repetir mis redes sociales. Esta familia los necesita. Espero y tengo confianza en Dios de que sí los ayude. Y por todos los que miren este video, no quisiera ver comentarios negativos, solo positivos. Pues bueno, muchísimas gracias y hasta luego.